Pero, qué extraño. No recuerdo haber comprado esta estatua. Oh, sí. Quizás Belén la compró. Al fin, todo este dinero va a ser mío. Mi amor, gracias por tan lindo detalle. Claro que sí, mi amor. Para ti, lo que sea. ¡Señor, señor! Shh. ¿Escuchaste algo? No, mi amor, yo no escuché nada. Pero vámonos rápido, que se nos hace tarde. Vamos. Sí. Pero yo solamente... ¡Oiga! Tal vez ya no la necesitaba. ¡Aquí hay mucho dinero! ¡Qué hombre para más raro! De seguro tenía la cabeza en la luna, que no se da cuenta. ¡Ay, qué mujer para más extraña! ¿Cómo puede dejar tirada la billetera? ¡Ay, mejor se la devuelvo! Bienvenidos a Chepié. Pasen, por favor. ¡Señor, señor! Señorita, discúlpeme, pero usted no puede ingresar al establecimiento así. Ay, yo sé, pero yo no me pienso quedar. Yo solo le pienso devolver esta billetera al tipo que acaba de pasar. Bueno, si ese es el caso, me puede entregar la billetera a mí y yo se la hago llegar. ¡No! ¿Quién me asegura que usted sí se la va a devolver? ¿Y a mí quién me asegura que usted no se quiere quedar en el restaurante? A ver, que yo esté vestida así no significa que yo no sea una buena persona. ¿Acaso no nos piensan atender? Mi novio y yo llevamos mucho tiempo esperando que nos tomen la orden. Señorita, disculpe, voy ahora mismo. Lo que pasa es que esta mujer me está haciendo perder el tiempo aquí. Espere, espere. Ella es la señorita que iba con el caballero que acaba de pasar. Tome, esta es su billetera. ¿Tú qué haces con la billetera de mi novio? De seguro tomaste todo lo que había aquí. Otra vez con lo mismo. Le dije que yo solo se la iba a devolver. ¡Cállate! A mí no me estés hablando en ese tono. Mi amor. Mi amor, ¿qué está pasando? Mi amor, qué bueno que llegaste. Mira, esta mujer... ¡Tenía tu billetera! De seguro tomó todo el dinero que había allí. ¡Que yo no he tomado nada! ¿Ivana? ¿Alejandro? ¿Eres tú? Ah, ¿ustedes dos se conocen? ¡Ay, no! ¡Lo que me faltaba! Mi amor, yo conocí a Ivana en la high school. ¡Ay, gracias a Dios eres tú! Yo solo pensaba devolverte la billetera. Gracias, Ivana. Mi amor, ¿tú no piensas revisar la billetera? Mi amor, no te preocupes. Conozco a Ivana desde hace mucho tiempo. Es una excelente persona. Ay. Ivana, ¿te gustaría acompañarnos a comer? Gracias, con permiso. No, no, no y no. Mi amor, tú y yo no podemos compartir mesa con esta. Además, mírala cómo está vestida. Así es, discúlpeme. Pero en este restaurante tenemos normas estrictas en lo que respecta a la vestimenta. Por eso no hay ningún inconveniente. Mi amor, te acabo de comprar muchos vestidos, el cual le puedes prestar uno. No, mi amor, esa ropa me la compraste a mí. Caballero, lleva a la señorita a cambiar y le enseña el camino a mi mesa. Mi amor, vamos. Como usted ordene. Bueno, ¿qué más me queda? Acompáñeme, por favor. Mi amor, ¿cómo se te ocurre invitar a esa mujer a nuestra mesa? Ay, mi amor, cálmate, que solo es una invitación a comer, nada más. Permiso. ¡Wow! Ivana, qué hermosa que estás. Ay, muchas gracias. Aunque no me gusta usar ropa que no es mía. No te preocupes, tú tranquila. Y toma asiento, ¿sí? Y cuéntanos, ¿cómo así terminaste sin hogar? Me sorprende demasiado que Alejandro tenga esa clase de amigas. Pues cuando Alejandro y yo nos conocimos, yo no estaba pasando por esta situación. Ivana, pero cuéntame, ¿qué es de ti? ¿Qué has hecho? Pues cuando salimos del colegio, nada fue fácil. La salud de mi mamá no fue de la mejor. Pero, bueno, ¿y tu papá? Pues cuando él supo lo que estaba pasando con mi mamá, nos dejó solo y se fue. Oh. Bueno, pues de tu mamá no he sabido hace mucho tiempo. ¿Y qué es de ella? Mi mamá ya no está con nosotros en este mundo. Y cuando se fue, nos dejó muchas deudas. Y nada ha sido fácil. No he conseguido trabajo tampoco. Lo siento mucho, de verdad, Ivana. Mira, ¿sabes qué? Yo estoy contratando personal en mi empresa. No sé si tal vez te gustaría trabajar con nosotros. ¡Claro que sí, mi amor! ¡Claro que la podemos apoyar! La puedes poner a limpiar los baños de las oficinas. Alejandro, para mí no hay ningún inconveniente. Tranquila, mi amor, sí. Ivana, yo sé que estás altamente capacitada para cualquier tipo de trabajo, pero esta vez yo quisiera contratarte en el área de marketing. ¿Qué te parece? Muchas gracias. Te prometo que voy a dar lo mejor de mí. Claro que sí, Ivana. Tú sabes que yo confío muchísimo en ti. Yo sé que jamás en la vida me vas a defraudar. ¿Sí? Claro. Mi amor, mi celular no está, no lo encuentro. Mi amor, no lo sé. ¿Dónde lo dejaste? Pero yo lo tenía aquí, amor, pero no está. ¿Estás segura? Búscalo bien. ¡Aquí está! Como que tú tenías mi celular. Yo sabía muy bien que tú no tenías buenas intenciones. ¿Qué? Yo no he hecho nada. Alejandro, por favor, créeme. Ya, cálmense. ¡Ay, mi amor! Pero solamente date cuenta, ella tenía mi celular en la bolsa que traía. Mi amor, cálmate, por favor. Debe haber alguna otra explicación. Mi amor, ¿cómo quieres que me calme? Es más, revisa tu billetera. ¡Rápido, Alejandro! Ya, sí, sí. No, no está mi dinero. ¿Y mis tarjetas? Ya ves, yo tenía toda la razón. ¡Ya basta! Necesito una explicación ahora mismo. Carolina. ¿Qué? ¿Pero de qué estás hablando, mi amor? ¿De qué estoy hablando? Hoy en la mañana te puse una prueba para ver si me eras fiel o no. Pero veo que me decepcionaste. Mi amor, está bien, yo sí lo hice, pero era para algo importante. Ah, algo importante. ¿Cómo qué? ¡Tu ropa! ¡Tus vestidos! Ay, sí, mi amor, yo quería ese vestido y sabía... ¡Ya basta! Quiero que te largues de una vez por todas. Está bien. Esto se termina. Además, ni siquiera me importas. Ni tú, ni tú. ¡Ya vete! ¡Espera! Antes de irte, quiero que me entregues lo que me pertenece. Pero, mi amor... ¡Ahora! ¡Uy, ya! ¡Quítate! Ay, Alejandro, ¿estás bien? Sí, 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 Ivana. Estoy bien, gracias. Bueno, yo mejor me retiro. No, espera. ¿Qué te parece si pedimos algo y conversamos? Ya que ahora vamos a ser colegas de trabajo. Y dime, ¿aún te gustan las papas del chivo? Me encantan. Ahora mismo iré por ellas. No, espera. Hay personas que pueden traerlo por nosotros. Toma asiento.